Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Pino. ¿Se acuerda de mí? ¿Que si se acuerda de mí? Hace 3 años le hice una serie de preguntas en una comisión de investigación muy similar a esta. Y le quiero recordar un par de cosas antes de empezar. La primera ya se la ha recordado la presidenta de esta comisión. Por el artículo 502.3 del Código Penal, usted está obligado a decir la verdad. Y la segunda cosa es que todo cuanto le diga o se ha publicado o se ha dicho frente a un juez. Yo no le voy a ahorrar el interrogatorio. No le voy a soltar una chapa para que me mire de forma altiva desde su asiento, porque le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Le voy a intentar hacer pasar un mal rato, señor Pino, porque creo que se lo merece. Lo primero que le tengo que decir es que usted incurrió en falso testimonio y, por lo tanto, en un delito hace 3 años, diciendo que desconocía, que no sabía quién había grabado a Fernández Díaz y a De Alfonso en el despacho del Ministerio, y García Castaño, que es poco sospechoso de ser un bolchevique secesionista, le acusó a usted, sí, a usted, de ser uno de los responsables máximos de aquella grabación. Por lo tanto, incurrió en un delito. Y le puedo asegurar que nosotros nos vamos a encargar de que eso al menos llegue frente al juzgado. Comienzo. Una de las cosas que más me sorprende, más me ha sorprendido durante estos 3 años, es que todos los caminos de la kitchen llevan a usted, llevan al señor Pino, que usted es una especie de Villarejo, pero con mejor prensa, porque no se habla casi nada de usted. ¿Por qué? ¿Por qué cree que pasa esto? ¿Que por qué cree que no se publica nada de usted? ¿Entiende que ese desprecio hacia mi persona, en definitiva, es un desprecio hacia esta institución y, en definitiva, hacia la soberanía popular de este país, por mucho que lleve una mascarilla con la bandera de este país y seguramente se considere un gran patriota? ¿Se da cuenta de que con su actitud altiva, como si estuviera en un bar, está despreciando la principal institución de este país? No, no, míreme a mí. Está hablando conmigo. Hay que decir, esas son apreciaciones subjetivas suyas y que vamos a hacerlo. Ya le conocemos. ¿A mí? Lo peor es que le conocemos a usted también. Sí, bien, ha costado. Pues nos conocemos todos entonces. ¿Sí, no? Entonces, ¿por qué cree que no se publica tantas cosas de usted y sí de Villarejo? ¿Tiene amigos más poderosos? No, no, es que no. ¿Por qué? Usted ha mandado mucho en este país, señor Pino. ¿Cree que necesita la ayuda de la presidencia de la comisión de investigación? Usted se basta por sí solo, sobre todo con un mindundi como yo. ¿No lo cree? Siguiente pregunta. Usted ha condecorado en este país hasta el apuntador. Y usted dijo frente al juez, literalmente, que le daba una medalla a todo aquel que aguantara la presión mediática. ¿Esto cómo va? O sea, usted es un policía que aguanta. Es que no mire a la presidencia, míreme a mí. Le estoy preguntando yo. Y ha mandado mucho en este país. No, no, no necesita el auxilio de la presidencia en la comisión. Le vuelvo a repetir, le vuelvo a preguntar. ¿Qué es eso de que usted condecoraba a policías que aguantaba la presión mediática? ¿Forma parte del trabajo de un policía aguantar la presión mediática? ¿Y por qué tenía esa presión mediática? Es extraño. Apréndase la norma de concesión de medallas, está usted muy equivocado. ¿Ah, sí? Entonces, ¿un policía que aguante la presión mediática merece una medalla? Apréndase la norma de la concesión de medallas en el Cuerpo Nacional de Policía, que está usted equivocado, no ha dado una. Llevo 2 solo. Usted ha dado muchas, quizá demasiadas. Le vuelvo a preguntar, ¿un policía que aguanta la presión mediática merece una medalla en este país? Sin comentarios. Entiendo que sí. Tercera pregunta. ¿Por qué se lleva usted al señor Marocho a la DAO en cuanto empiece a investigar la Gürtel? ¿Por qué? ¿Para controlarle? No, sí, no mire a la presidencia. Mírenme sin comentario.
No, es que, señoría, mire usted, cuando yo voy a un juzgado y digo que no quiero declarar, no me hacen más preguntas. Y además el juez suele decir a los abogados de las partes y al fiscal que si no voy a declarar, no voy a declarar. Ya, pero no está frente a un juez, así que se aguanta. Le vuelvo a preguntar. Señor Pino, he aclarado precisamente al inicio de la sesión, en cuanto ha intervenido el primero de los portavoces, que usted tiene derecho a preservar, y yo así lo hago, preservar su derecho a no contestar y a no declarar. Pero al mismo tiempo hay que guardar el equilibrio también para el derecho que tienen los grupos parlamentarios para, discúlpeme, para desarrollar la intervención que corresponde a su turno de palabra. Siempre con el debido respeto que también le solicito al señor Rufián con el compareciente. En definitiva, tiene que tragar. Señor Pino, me tiene que aguantar durante un rato. Lo siento, señor, mucho porque Rufián, no estaba acostumbrado. Señor Rufián, esos términos le agradecería también. Perdón, que si en la, usted puede utilizar otros términos dentro del marco de la defensa de sus posiciones, que sin duda tiene usted la posibilidad de hacer en los términos que usted sabe también hacer y también puede hacerlo. Le leo algo que se dijo en torno a Marocho. Coño, con todas las putadas que le hemos hecho, le vamos a dar una medalla. Esto dice que se lo dice a usted el jefe de la UDET de la época. ¿Qué tipo de putadas le hacían a Marocho? ¿Sigue faltando respeto a esta institución? Continúe, señor Rufián, por favor. Siguiente pregunta. Usted afirma que siempre informó de todo a Cusidó y que MC era Cospedal. ¿Usted también informaba de todo al ministro? ¿Informaba de todo a Cospedal? ¿Le parece normal que un DAO informara, en este caso, a un partido, de según qué investigaciones? Esto está constatado y no está. Usted simplemente no me quiere contestar porque no quiere. O sea, no se escude en un secreto de sumario falso. No, es que además, efectivamente, no me escudo. Es que no tengo por qué contestar. Me lo permite la ley, en cuyo caso no lo voy a hacer. Bueno, se equivoca, ¿eh? Hay jurisprudencia. No me equivoco. Déjeme acabar. No me equivoco. Hay jurisprudencia. No, la jurisprudencia es la última. Deja acabar, le digo. Es la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Hay jurisprudencia que precisamente ahora mismo no, está intentando dirimir si usted, aparte, o cualquier compareciente, aparte de comparecer, tiene que declarar. Mire, yo tengo en mi poder la normativa del Consejo General del Poder Judicial. No se vaya por las ramas. Del Tribunal Superior de Justicia Popular, de Andalucía. ¿Por qué informar al de Partido la Fiscalía, Popular de investigaciones sobre la corrupción? El debate al objeto no tiene sentido. El compareciente no tiene por qué justificar el derecho al que se acoge y el señor Rufián puede desarrollar su intervención en los términos en que no se vulnere ese derecho. El compareciente no tiene por qué justificarlo, señor Rufián. Le agradecería que continuaran con el desarrollo del turno de intervención de su grupo, señor Rufián. Gracias. Siguiente pregunta. Leo. Hemos hecho operaciones que nos pondrían los pelos de punta por el interés de España. Esto se lo dice usted al juez, ¿sí o no? ¿Ese asentimiento es que sí? No voy a contestar. Es que sí. Ya se lo dijo usted. El juez, ¿no? Pues ya está. Pues entonces es absurdo que y diga usted no. Ya, como está personado, pues ya lo sabe todo. Entonces, ¿por qué me lo pregunta? Entonces, le vuelvo a repetir la misma pregunta que le hice hace 3 años. ¿Se considera usted un patriota? Sin duda, sí. ¿Y haría todo por España? Todo por España. ¿Y qué son qué tipo de operaciones nos pondrían los pelos de punta? Sin comentarios. ¿Y usted cree que ser un patriota, hacer todo por España, y hacer todo es todo, señor Pino? Hacer todo es todo. ¿Todo? Más allá de la ley. En ese caso, seguramente la ley no existiría cuando si tuviéramos que hacer todo por España. ¿Puede explayarse en torno a esto, por favor? ¿Eh? Que si no, no lo puede explicar esto que acaba de decir. Sin comentario. Realmente sí. Pone los pelos de punta. García Castaño miente
cuando dice que usted estaba al tanto de todo y que daba las órdenes. Sí, ¿qué opina de García Castaño? No voy a declarar. Me da que no muy bueno. No opina cosas buenas de García Castaño, ¿es así? Míreme a mí. El de usted no. Igual no es un patriota como usted. Quizá. Igual no es tan patriota como usted. De hecho, le llaman el arrepentido. ¿Considera que es un antipatriota? ¿Un cobarde? Me parece mal que usted no diga la verdad. Creo que considera que no es un patriota. Lo considera. Su sentimiento así lo indica. Usted reconoció en una entrevista en el 2017 que se puso a investigar otra vez el 11M. El 11M. Y literalmente dijo: porque la verdad tiene muchas caras. ¿Cuál es esa verdad? ¿Y qué caras tiene? Y sobre todo, ¿en base a qué se vuelve a investigar un caso cerrado? No voy a contestar la pregunta. ¿Tiene algo que ver con lo que es patriota? ¿Con qué es patriota y eso va mucho más allá de la ley y que la verdad está por descubrir en torno al 11M? Yo creo que sí. Creo que tiene un montón de ganas de decir que sí. ¿A que sí? Yo informé a la Casa Real de la existencia de cintas de Corina. El emérito es el bien a proteger. Esta es una frase interceptada entre usted y Francisco Martínez. ¿Por qué se chivaba de las investigaciones al Partido Popular? En este caso al Ministerio de Interior. No mire. Ya le he dicho que no voy a declarar. No sé por qué lo hace usted la pregunta. Para no ahorrárselo. Hable genéricamente sobre lo que usted opina, pero no me haga la pregunta porque no la voy a contestar. Pero entiende que yo pueda, entiende que mi trabajo es preguntarle sobre cosas, sobre normes, sí, corruptelas. Ya le he dicho que no voy a aclarar, es una falta de respeto. Perdone. Sí. Perdone, pero diría que aquí el que está faltando respeto no soy voy a, yo. No voy a declarar nada. Ya, en tu caso, pero, ¿qué es lo que tengo que decir para que no me hagan preguntas? No, es que ya le he preguntado que no se lo voy a ahorrar. Entonces le voy a seguir preguntando hasta que se me acabe el tiempo. Y esto es interesante, porque si usted es tan patriota, ¿por qué se chiva de investigaciones a un partido político? O quizá no lo hacía. Quizá yo estoy siendo muy injusto, señor Pino. Y quizá usted es una especie de Liam Neeson, James Bond, Bohr, un agente que nos ha salvado de un montón de cosas en este país, y yo soy un sinvergüenza que no tengo ni idea y le estoy preguntando de cosas, de falsedades, de la prensa roja y separatista, y usted es un campeón. Entonces, dígame la verdad. ¿Esto es así? ¿Usted se chivaba al secretario de Estado? Usted puede preguntar y él tiene, le estoy aclarando al. ¿La permanencia del Partido Popular era un bien a proteger, como el emérito? Míreme a mí. La casa, su número 2, dijo en esta comisión que usted se reunía con Villarejo y que luego le pedían a él el dinero de fondos reservados para investigaciones, para misiones, entre comillas. ¿Esto es así? Va, señor Pino, respóndame. Son misiones por España. ¿Quién daba el ok a ese dinero? Seguramente ha salvado usted muchas cosas gracias a eso. ¿Es así? ¿No? ¿Quién lo hacía entonces? Está apuntando cosas, me las puede decir también.
¿Quiénes son los habituales de Pino? No le he oído. ¿Que quiénes son los habituales de Pino? ¿Vos? Los habituales de Pino, lo dice el juez. ¿Que quiénes son? Hay una camarilla que llaman los habituales de Pino. Le doy una pista. Villarejo, García Castaño, Gómez Gordo, Bonifacio Díaz, Fuentes Gago, son sus habituales. ¿Y a qué se dedicaban? Se lo pregunto como ciudadano, porque esto al final se financiaba con dinero público. Es que al final igual el patriota soy yo, porque me preocupo de dinero público. Yo igual no llevo una bandera, la mascarilla, ni una pulserita, ni me escandalizo porque alguien hable como la gente de la calle. Pero me parece que es mucho más patriota preocuparse por dónde va o a dónde va el dinero público de la gente. Vote a quien vote. Entonces usted manejó muchísimo dinero público. Le estoy preguntando que qué pasó con él, que qué hizo. Y sobre todo, esos habituales de Pino, ¿qué hacían con ese dinero? ¿Se da cuenta que hay mucha gente que quizá vea este vídeo y se pregunte que qué hace? No respondiendo. A usted seguramente ahora vaya a un reservado, a un restaurante, mañana, otro día, y le aplaudirán. Y usted rajará y nos criticará y tal, pero muchísima gente quizá se quede con lo que está haciendo y se avergüence. ¿No le importa? Usted es un patriota, un servidor público. Acabo, señora presidenta. En el Ministerio hay salas en las que se graba todo. Esto me lo dijo a mí mismo García Castaño. Y dijo en esta misma comisión que usted había sido el encargado de la grabación entre Fernández Díaz y de Alfonso. ¿Me lo puede explicar? Señor Rufián, tiene que ir terminando su tiempo. Señor Pino, usted no es un patriota. Usted es una rémora para este país. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tomará la palabra su portavoz, el señor